Ok. Yo tampoco. Creo que solo decía como... Hoy estamos en la Facultad de Ciencias Políticas. Ay, eso, ya estás grabando, ¿verdad? Ya. Ok, vale. Estamos con Brenda. Brenda, ¿qué tiene su tienda? Síganla. Les voy a dejar la arroba ahí. Promoción. Y bueno, pues ya somos... Te voy a dar el recorrido. Pues esta es la parada de la facultad, o sea, la que sí es, porque hay una de tienda UNAM que también está a la entrada para la facultad, pero esta se puede decir que es oficial. Entonces, vamos. Extraño, Maranda. Vamos a ver si no nos regañan. Aquí graban. Una vez grabaron como un video de RBD. Así. Bueno, no de RBD, la serie, pero como el cameo. No es cameo, ¿cómo se llama eso? La imitación de RBD, pero versión polaca. Entonces este es el caminito que nos va a llevar al DEC, que es el edificio más bonito. Nunca había entrado bien, solo había entrado a auditorio. Al Flores Magón, supongo, ¿no? ¿Que es el más grande? No lo sé. Okay. Ahorita que pasemos tal vez te recuerdo. Ajá. ¿A qué viniste? Al Un Amigo. Hay un programa donde adoptas extranjeros que se llama Un Amigo. Ok. Y ahí tuvieron la junta. ¿Y qué hacías? O sea, ¿le dabas de comer? Pues se supone que le ayudabas con lo que quisiera, pero a mí me tocó una chica de... un país de Asia. Y me dijo que tenía amigos aquí y vivía en así como Santa Fe. Ah, ok, entonces no te necesitaba. No me necesitaba, yo ok, adopté para nada. Era como de Vietnam, Laos, Camboya. Sí, es que no era ni de China ni de no Japón, era coreano tampoco. Y ni coreano. Ok, entonces sí era como de eso solo. Uy, yo amo Vietnam, pero eso es otro tema. Eso no debería en el blog. Ah, pues mira, estamos checando. Ay, me siento rara. Estamos llegando al edificio D, que es el más bonito. Muchos lo ubican como la Bodega Aurrera, sobre todo los de primer ingreso, por el color. Y tiene unos murales muy chidos. Tiene sentido. Y pues, justo, aquí había más como fotografías de lo del 68, pero con todo lo que pasó de la toma. Claro, por favor, presten atención que ya empezamos y hay pintas. Y eso es lo menor, o sea, hay más... Y este es el de todos los... Vidrios están rayados. Las amo, chicas de Ciencias Políticas. Es súper bueno. Ay, sí, amo. Y de hecho pegaron como este tipo. No sé si quieres tapar la cara, no lo creo. Están ese tipo de hojas en toda la facultad, tanto de profesores, trabajadores y estudiantes. Ese vato también está pegado en el baño de filo. Me encanta que el tour es como el tour de las pintas. Ajá. Uy, esta me gusta mucho, creo que es de mis favoritas. Pero, ay, es que están ahí parados, no te voy a dejar grabar. En el módulo de vigilancia pintaron como están de adorno. Y sí, es muy gracioso porque nunca hace nada. Y lo único que te dicen es como, no puedes pasar comida. No grabes. Ajá, es como tan bien, no grabes, no grabes. Pero ven, lo mejor está acá. Ese es uno de los auditorios principales de la facultad. Y ahí está el nombre del director. Y hay otras pintas. Una es de denuncia que está más por acá. Aquí. Aquí un compañero me pasó un permiso y nadie hizo nada. Y yo, violador, es uno de los profesores. Y los baños de morritas no están tan dañados. Pero pues justo esos cristales todos estaban rayados, pero los últimos dos los tuvieron que volver a poner porque estaban rotos. Entonces, era un peligro para los estudiantes. Ay, las amo mucho. Sí, mira, ven, hay unos salones que tienen los pizarrones pintados. Bienvenidos a un salón de ciencias políticas. Siempre quiero decirle polacas, pero... Pero creo que no es lo más. Gracias. Y ese es como uno de los tantos pintas que hay en los pizarrones. Y las dejaron. Ajá, justo, o sea, no las pueden retirar hasta que se haga la limpieza y el mantenimiento de fin de año. Eso está súper chido. A nosotros nos dijeron que si alguna pinta como que hiere a alguien, se va a quitar. Entonces con eso podrían quitar todas. Y con esto hay un
salón en el que, es que no me acuerdo cómo se llama, el secretario académico está denunciado por acoso, y de hecho en un salón en el que imparte clase está una pinta en contra de él, entonces está muy interesante, vamos a ver. Porque no lo puede quitar. Ajá. Wow. Y bueno, y clases. En esos salones, ¿quién toma clases? Todos en general, pero por ejemplo, aquí en el D, de 1 a 3, se imparte el idioma, bueno, los idiomas. Entonces, por ejemplo, mi profesor, al ver que los salones estaban tan rayados, no nos quiso dar clases. Entonces canceló el curso como una semana antes porque dijo que no podía estar con esa violencia. Oh. Entonces se retiró y dijo que nos veíamos hasta el examen. Imagínate lo que es estar siendo acosada y así. Los hombres se hieren. O sea, ¿cómo pueden ofenderse por un rayoncito? Tal cual lo puedes ignorar como ignoran todo. Ajá, y pues allá hay más. Eso está muy cool. Pero sí, creo que sí. Pero nada. Trapea de ti. Ok, qué interesante. Y bueno, este es el último piso del D. Esa es la sala de profesores que nunca ocupan por estar adorno y no la prestan a estudiantes. ¿Todo el piso es como igual? ¿Todo el edificio? Ajá, todos los edificios son, bueno, los pisos son iguales. ¿Y que antes de aquí todo el mundo toma clases y de 1 a 3? De 1 a 3 imparten idiomas y creo que ya, y los auditorios más bonitos están en este edificio, si quieres te puedo llevar. ¿Los dos que vimos? Ajá, el Flores Magón y el Ricardo, es que no me acuerdo de los nombres, pero si quieres te llevo. Pablo González está aquí. Vamos. Cosas que yo estaba organizando que obviamente no se pudo realizar porque di por cancelado fue en apoyo a las morritas porque creo que su trabajo era más importante, entonces decidí cancelarlo, pero no nos han quitado y la verdad que huevo quitarlos. ¡Qué bonita! En filo sí tuvimos gente que se enojó con todas, no, y era como, pues, es que por su culpa no puedo tener esto y no puedo tener el otro, y era como, ay, ¿cómo te digo que? Pero es que justo, o sea, creo que el beneficio que me iba a traer era económico, la verdad la causa de las morritas era mucho más importante. Entonces lo que nada más venía a hacer era como traerles comidita o traerles cositas que necesitaban venir a apoyar, y me iba porque vivo muy lejos, entonces no me podía quedar. Y pues sí, o sea, en Chile creo que eso es más importante, que se atiendan los casos de violencia, que pues son más a... ¡Qué bella! ¿No? Y bueno, aquí hay baños. Ah, sí, justo. Ay, esos también están rayados, porque los de arriba no. Ay, tú dijiste que es increíble, mira, ve. Aquí estoy ya. Y pues justo todo está rayado. Y oye, están bonitos sus baños. Ajá, estos, los demás están horribles. Ah, ok. O sea que no se hagan ilusiones, este es el único. Ah, bueno, este, el H y el G son los únicos bonitos. Pero el G es de administrativos y el H es para los de tesis, doctorado y eso. Bueno, posgrados. Y este es el único bonito que tenemos. Entonces, okay, por eso y mucha hay papel. Gente se molestó. Ajá, pero son en este. Mucha gente se molestó. Ajá, pero como dicen que este es el edificio más bonito, o sea que lo único bonito que teníamos lo arruinaban las morritas. De hecho, yo me peleé con un chingo de gente, bloqueé un chingo de gente porque fue como, güey, es un edificio. Y pues ya. Amo. Estamos en el D, no lo olviden. Ajá, el edificio D. Que es el primero que está. Y este es el Pablo González Casanova, con la entrada como por arribita. Uno de los auditorios que tenemos, no es el más grande, pero como tenemos muchas conferencias de periodistas y así, pues aquí es donde viene. Entonces, está muy padre, la verdad. Es donde está lo de producción. Bueno, no de producción, pero lo de... su cabina. Ajá, su cabina. Aquí es la recepción.
recepción del auditorio Ricardo Flores Magón. Ah, entonces sí fue este, sí, el que vine. ¿Pasar Maranta? Nosotras, ahí iba a decir nosotras y youtubers, pero tú sí eres youtuber. Aquí sí se puede grabar porque hay comunicación. Ah, sí, justo. Mira, está muy oscuro, así que cuidado, es muy bueno, creo que... Es el más bonito que tenemos y es el más grande, evidentemente. Y aquí se hacen los eventos como de otras facultades. Las bienvenidas también se dan aquí. Las conferencias. Hace poco, justo por lo de los cursos de idiomas, aquí se hizo una obra de teatro que era lo de La Llorona, pero en inglés. Entonces era muy cool y más por el mural que tiene atrás, porque va en relación a nuestras raíces. Entonces está cool. Mira, si quieres subirte, podemos subir. ¡Wow! Recorrido por el Ricardo, por favor. Súper recorrido, bien. Nunca he estado arriba, pero espero algún día estar. Bueno, estarlo bien, ¿no? Pues ya estás arriba. Sí, pero como presentando algo. Y pues ya esta es la vista. Está muy grande, la verdad. Tiene una buena iluminación. Tan solo para la obra estuvo muy cool. Y pues ya creo que esa es la... increíbles. Y el audio también. Las fotos están muy cool. Por eso todo lo importante lo hacen aquí. Aparte de estos dos auditorios que te mostré, hay otros, bueno, otras tres salas en el edificio F. La verdad ya me perdí. Ok, entramos por ahí. Por entonces. Ahí, justo. Entonces, este es el segundo piso, pero es de los salones del 200, sí, es el segundo piso. Ah, arriba dice. Ajá, justo están los salones. Y que aquí también están los salones de cómputo que se usan para estadística, porque llevamos estadística. Ya sé, la gente de... piensa que áreas 3 y 4 como que no son tontas. Matemáticas. Ajá, no. O sea, puede que sí, no sepa matemáticas, pero sí llevamos. Y pues estas son las banquitas. De hecho, esta es la explanada baja. O sea, siempre van a decir como, ah, te veo la explanada baja. Y es aquí. Y es el árbol. Bueno, realmente son tres árboles, pero parecen uno solo. Ah, mira, ven, esta es la, el otro lado, el lado exterior del Ricardo Flores Magón. Y de hecho, aquí es donde se hacen las asambleas. Cuando se vota y eso, aquí son. En el... afuera del Ricardo Flores. Ah, ok. Entonces ya sabemos si hay asambleas aquí. Mira, ven. Que hicieron apenas, que están muy vergas, la verdad. Y pues rayaron todos los escalones. Ahí es donde se hacen las de feministas. Aquí se hacen todas, pero como las, bueno, son separatistas, pues se hacen ahí para que nos estemos en la sombra. Y ven, eso está muy bonito. Justo como te decía, hay varios carteles denunciando a agresores, a acusadores y así. Este es el que más está. Está en todos lados. Y este está como súper bonito. Antes de tomar muchas fotos aquí. Y ese lleva desde que yo entré, ya como 2 años, yo creo que esa pinta. Y no la ha morrado hasta eso. ¡Guau! Y pues creo que de aquí es todo. Entonces, si quieres, te llevo a la que es el más cerca. Ok. Siempre comparo mi facultad con las demás facultades, pero con esta en especial, porque somos como hermanas. Ajá, somos igual de como radicales y así. Sí. Entonces, bueno, les ganamos este año, ¿eh? Esto, sí, ¿qué está pasando? Nos quedamos atrás. Bueno, no vamos por aclarar. Esta es la explanada baja. Y el que está acá, en la explanada baja, es el edificio A. Que se imparten igual clases de todos los semestres, de todas las carreras. Y así. Y justo debajo del A es donde están los servicios escolares. Ajá, las ventanillas. Entonces, están ahí. Entonces, justo del lado derecho, están las oficinas de servicios escolares, que es donde hacen los cambios de turno y todo eso. Y antes estaba Pedro Mundo, ahora no sabemos quién sea, porque Pedro Mundo era el que nos hacía los cambios. Te quedabas en la tarde, ibas, te llorabas y te cambiaba. Pero ya no está. Y aquí son ventanillas. Aquí está el departamento de deportes, que es donde checan todo lo de voleibol. Tenemos nuestro propio equipo de porristas, luego hacen torneos de fútbol y así. Entonces, la mayoría del tiempo está cerrado, tienes como que casarlos. Ya, pero eso está como... Ah, bueno, ya. Mira, es donde copias.
está debajo de la, en el último piso. Pero es muy caro, no les recomiendo venir aquí, mejor vayan al C. ¿A dónde? Al C. Ok, ahorita vamos. Ahorita les enseñamos dónde. Ay, su facultad es gigante. Y nosotros decimos que está súper fea. Y estamos súper lejos. Eso sí, está muy lejos, pero está súper grande. Ajá. Mira. Aquí está. Aquí son los tableros de anuncio. Y todos estos edificios son de, como de salones. Pero en el primer piso de la están los cubos de impresiones. Uno es rebeldía, que las impresiones son a partir de cooperación. Y el otro sí te cobran 50 centavos. Esa es la de las impresiones, y te prestan cañones y computadoras y todo eso. Es el anexo. Ahí sí tienen cuotas. En el cubo de rebeldía no tienen. No sé qué es la parte. Lo de las computadoras nunca te lo cobran. Tienen para el agua del café, tienen microondas, te prestan enciclopedias, te prestan un montón de cosas. Y estos son de los estudiantes, parecidos, es un mural que hicieron los estudiantes. Ya llevo tiempo aquí. Ay, ese mural de venta también, a ver. Este es uno de los recientes que no creo que quiten porque no es solamente una pinta, es un mural. Creo que sí, ¿verdad? Dijeron todos los murales se quedan. Ajá, solamente las pintas no. Y mira, bueno, o solamente hay un edificio de arte aquí. Yes. Ese cristal estaba roto cuando recién llegamos y apenas esta semana lo cambiaron. Estaban como, yo creo que 2 semanas. Y ya, mira, aquí está. El baño de los hombres. Sin H y sin B. Oigan, no se ofendan, o sea, sí, esta no es así, no va a la licuadora. Ay, a ver. Creo que podemos hacer rápido. Y así, y en los baños del B, que ahora te voy a mostrar, en los cristales, bueno, los espejos, están como violador, acosador, agresor, y los hombres dicen que se sienten incómodos porque no saben dónde lavarse las manos. Entonces, no sé, eso me contó un amigo y fue como muy gracioso para mí, porque yo no me hubiera ofendido. Pues no, si tú no eres... Sí, ajá, justo, si tú no eres un machito, pues no te ofenden. Y justo esto está normal. En todos los cristales de estos edificios tienen como frases. Hay uno en el B que es el Rosario Castellanos. ¿Que sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Y ya. Este es el B. Todos los alumnos son iguales. A ver si podemos grabar uno. Ah, justo creo que está gris. Solo el B. Sí. Ahorita están sucios porque es final de semestre. Pero estos son los edificios más feos. O sea, te digo, están todos sucios. No les tienen movimiento. Entonces, cortinas ni siquiera se pueden jalar. Llenan con 60 personas cuando solamente cabemos como 40. Lo siento mucho, pero esto es lo que van a venir. Ajá, si es que hacen estar todo el año. Y pues ya, ahí hasta se sientan para tomar clases. Wow. Entonces, no, no está muy cool tomar clases aquí. Pero, pues no sé. Ah, mira, también te va a gustar. Ah, y ese sí lo tuvieron que haber visto en Facebook. Sí, justo lo vi en Facebook. Y tampoco lo pueden borrar. Me gusta mucho ese. ¿Quieres ir hasta arriba a ver si podemos grabar uno de los salones grandes? Si quieres. Es muy grande esta facultad y ya me perdí 3 veces. Mira, a ver, otra de las cosas. Y uno de hombres. A ver si encontramos un salón grande, pero solo. ¿Tienen 2 puertas? Sí, justo, para salir a emergencias. Por el tamaño del salón. ¡Oh! Y aquí no hay clases de todo tipo, o sea, de tronco común, como ya de las carreras. Ah, creo que no te dije, somos 5 carreras. No, sociología, antropología, ciencia política y administración pública, RI y comunicación. Y de comunicación somos la mitad de la facultad. Y ya, todos los pisos son iguales. Aquí todos son iguales. Ay, mira, ven, ven, ya vamos a ver también. Pero desde
aquí vemos la explanada alta. Y el edificio de allá es el B. O sea, ¿no hemos pasado por aquí? No, justo eso no. Pasamos por la explanada baja, que es donde está el árbol gigante. Ok. En la explanada alta hay como dos localitos de café. Sí, están muy cool. Pero el de la izquierda es el mejor. Mira, vemos al baño de mujeres. De este lado, están como los espejos. Estos no están rayados, evidentemente. Están sucios, pero no están rayados. Y los de acá, los baños. Hay varios, pero muchos no funcionan. Tan solo de aquí, dos no funcionan porque las puertas no cierran bien. Y de hecho, como había tanta cosa hace 2 años, tuvieron que subir todo esto y algunos están tapados en la parte de abajo porque grababan a las morritas mientras estaban en el baño. Y tienen los botones de pánico, mira. ¿Dónde se van a subir? Sí, mira. ¡Qué horror! Aquí está. Hay botones de pánico para cualquier problema, pero realmente las autoridades nunca hacen caso a las alertas de pánico. ¿Qué hacen ustedes cuando suenan? Para justo a las morritas salimos a ver qué está sucediendo. Eso está horrible porque también en nuestra facultad y también es como los alumnos tienen que ir a ver qué onda. Ajá, justo en primer semestre, como 5 veces yo creo que en el semestre sonaron. Entonces mi amiga Pau y yo teníamos que salir corriendo para ir a ver qué estaba pasando. Pero que nada más vienen a apagarlas, pero después de como 10 minutos. Ay, tarda muchísimo. Ya. Ahora sí, vamos a ver. ¿Por dónde entramos hace rato? Ah, mira, un señor. ¿Ya te perdiste? Ya me perdí. Ah, ok, ok. ¿Ya viste el árbol? Es la explanada baja. Entramos por allá. Ajá. Y ya nos dimos como toda la vuelta y ya salimos. Y esta es la explanada alta. Aquí son los dos negocios de café que te digo, que el de la izquierda es mejor. Son más cool, te tratan mejor, el café sabe muchísimo más rico. ¿Y por qué tiene más gente este? No sé, pero por lo general en las mañanas el que tiene más gente es el de allá, siempre. Y ya está la explanada baja. Ese es el edificio C, que es donde está lo de biblioteca y la dirección, bueno, la coordinación de idiomas en la parte de arriba. Abajo está lo de servicios técnicos, creo que se llama así. Y atrás están las copias, pero vamos al B primero, que también es de clases. Vamos al B. Estamos en el edificio B, que es casi idéntico que al A, pero las puertas de este edificio son rojas. Murales. Ah, mira, este es un cubo. Este es un cubo que está desde los inicios, que es de Conciencia y Libertad. Mi profesora de estadística dice que lleva aquí desde antes de la marcha, bueno, la huelga del 99. Está cool. Y la verdad son muy buena onda. Muchos lo odian, pero es un buen pedo. Para la realización de mi bazar nos prestaban las bancas, o sea, neta nos ayudaban. Está muy chido. No sé si puedas, no, no creo que puedas grabar, eso es no. Esto es otro cubo, que es el cubo de Antonio Mella, pero no tiene tantas actividades políticas. Es más como de venta nada más, vienen como galletitas, café y así. Este edificio tiene más carteles de las denuncias. Es que no sé si te escuchas. Ah, sí, perdón. Es que hay mucho ruido. Ajá. Mira, ve, en esta pared hay como muchísimas denuncias, tanto a profesores. Mira, acá hay una. Esta no la hemos visto antes. Y esta materia se trajo como desde el primer semestre atacaban las morritas. Acá hay más. Uno de los que estaba ahí, no puedo decir quién, participaba en mi bazar y tuvimos que pedirle que se retirara porque apareció en el cartel, bueno, en el tendedero de denuncias. ¿Tienes la pared? No voy a poder grabar todo. Bueno, gracias. Limpia. Aquí están los baños de mujeres. Todos los salones son iguales, tanto en el como en el antes. Yo creo que no te voy a enseñar todos, ¿no? Ok. Mira, a ver. Estos son los pequeñitos. Pero tienes como 5 y ahora nada más son 3. Y
una puerta no funcionó, entonces casi no lo podemos. Y ya, y mira, te voy a enseñar. Atrás del B está el jardín digital, que ahí está como el internet y tenemos conexiones y se ocupa más para hacer tareas. Y ya, creo que eso es todo. No sé si quieren llamarlo más. Y ya, y la gente va ahí en las mañanas porque es de las pocas banquitas que abajo tiene conectores. Entonces, mira, ven. Ese es el B, es igual que el A. ¿Cómo te lo enseño todo? Está bien. Y el que está allá es el edificio F, que es donde están las salas que te dije, las tres salas. Y está la entrada para el H, que es el edificio de posgrados. Y está lo de medios, es que, no, audiovisuales, que es como todo lo de las cabinas de radio y eso. Estoy otra vez perdida, pero ahí está la cosita de donde hacen tarea. Ah, sí, perdón. Ay, yo ya estoy tan... Ah, mira, ya está. Aquí son también de copias. Tanto abajo del C como aquí, puedes sacar copias y te cuestan como 20 centavos. ¿Aquí dónde recomiendas? Ajá, aquí, en el anexo del F y abajo del C. Pero ahorita los llevamos. Este es uno primero. Para allá están las salas. Pero como ahorita son proyectos finales, están ocupadas, entonces no creo que nos dejen grabar. Podemos esperar un poco lo que terminamos y ya pasamos. Entonces, mira, ven. Ahí también se dan clases, porque a mí me tocó el segundo semestre que me dieran clase ahí, porque como no había salones y mi salón era de 80 personas, pues nos mandaron una sala. Aquí no sé qué sea, solo para aclarar. Si vienen, nunca van a saber. Ah, aquí publican las listas de extraordinarios y ordinarios. Los ordinarios son los intersemestrales y los extras creo que son pesos extraordinarios. Y aquí es donde cuando pides permiso llenas una hojita y te prestan cañones y bocinas y cables y baja todo eso. Entonces aquí los solicitas, no, mira, ves. Ah, ok. En programación solicitas lo que vas a necesitar, ya sea como un cañón, una extensión, bocinas y todo eso, y te van a hacer llenar una hojita y tu credencial tiene que estar resellada. Entonces ya vienes, llenas tu hojita, programas cuando lo quieres y ya el día que lo pediste vienes en la ventanilla que está ahí y ahí te lo entregan y dejas tu credencial y cuando lo termines de ocupar lo regresas. Entonces ya, bien, aquí están las cabinas de radio, pero a mí no están abiertas. No podemos pasar a gente. La verdad no están tan chidas como deberían, porque en comunicación nuestras cabinas, a comparación de la Fresco, de la pues, Acatlán y Aragón, están más frías. Entonces, mira, ve, acá están las cabinas de ese. Ay, ¿qué pasó, Chaparita? Ay, queríamos ver si nos podía dejar grabar nada más la cabina. Gracias. Este justo es el controlador de luces. No sé si te prendió. Yo no sé usarlo, mis amigos sí son los que sí. Ah, mira, ve, desde aquí se ve. Y desde aquí controlas las luces. Pero no me acuerdo cómo. Wow. Bueno, solo si vienen, aquí pueden grabar sus proyectos. Tienen que solicitarla supuestamente, pero por ejemplo ahorita están libres. Entonces el señor es buen pedo y te deja. Esto no sé qué para qué sea, pero ya es muy viejito, pero sirve todavía. Entonces, si están interesados en producción, les conviene aquí. ¡Qué bonito! Sí, está cool. Mira, a ver, te enseño la sala como tal. Ahí hay más. Mira, a ver. Y contamos con bastante mobiliario, con pizarrones, sillas y eso. Entonces, eso lo controlamos desde la cabina de allá adentro. Entonces podemos hacer fotografías aquí y todo eso. Está padre, pero no es el más moderno. Ahí está la cabina. Ya, eso es todo. ¡Qué precioso! No sabía que tenían esto. ¿En serio? Sí. Es que no mucha gente lo conoce, de otros lados. Aparte depende de la carrera, los de comunicación son los que somos los que nos ocupamos. Los demás no. Y listo. No sé bien usar esto, yo voy para Publi, entonces... Pregúntame de programas y eso sucede. Ok, está muy bella. Mira, ven. Está bien. Ya, eso es todo en el F, creo. Y vamos al edificio más bonito de la chica. ¿Ya pasamos por todos? No. Ah, falta. Llevamos el D, el A, el B. Llevamos ahorita el F. Nos falta el C, el G y el H. Nos faltan tres. ¿Y el E? Ay, E. Sí, sí, es la de coordinaciones, sí, sí nos falta. Y A, B, C, D, E. Y L, y yo como, ¿cuál es? Ay, ese es donde está como las fotos de la facultad. En Facebook eso aparece justo.
y está muy bonito. Y por ahí es la salida de emergencias. ¿Esto qué es? El H es el edificio de posgrados. Ah, ok. Entonces por eso está más bonito. Eso sí, siempre. No me lo voy a tomar. No, por supuesto. Obviamente este sí funciona a comparación del D, porque este es para académicos y pues ellos importan. Y ahorita a ver si podemos pasar. En el quinto hay una terraza que da como a la reserva ecológica. Deja que se abran las puertas para hacer como una toma increíble. Siempre en el 7 no hay nadie. Vamos a ver antes de que haga mi toma tonta, por favor. Ah, mira. ¡Tarán! Ahora sí. Aquí no, es donde te digo que se ve la reserva. Y se ve increíble, y de hecho se ve hasta la biblioteca central y la torre de la rectoría. Y la facultad que está por allá es la de ciencias, la que está a la derecha. Y todo eso es la reserva. Y de hecho apenas en la marcha, bueno, en la toma de la facultad, unas chicas se enteraron que había como una entrada de nuestra facultad para la reserva, y los de biología y ecología, no sé qué carreras, vienen a checarla. Y hay una cámara que vigila, porque creo que hay solamente una especie aquí. La reserva ecológica. Y esta es la sala de espera, porque estos son cubículos de profesores. Bueno, creo que ya son maestros. Y son los que revisan las tesis y todo eso. Y esta es la sala de espera. Pero mis amigos y yo lo ocupamos para descansar y siempre nos corren. Y allá está el estacionamiento de profesores. Vamos a pasar rápido, pero sin hacer ruido, porque si no nos matan. Ah, los baños de estos edificios están cerrados. Solamente los profesores tienen llave. Y pues obviamente nosotros no podemos. Estos son los cubículos. Y obviamente están increíbles. Pero no tenemos acceso porque estamos estudiando. Acá se supone que debería ser como una tipo recepción, pero no hay nadie. Y ve el material que tiene. Y este está sellado porque tiene como cafecito y cosas para ellos. Todos son cubículos. Acá está la sala de juntas, que obviamente es hermosa. Y está cerrada, la cierre. Y esta es la salida de emergencia. Que te digo que va atrás de las letritas. Ah. Yo te estoy dando un recorrido ahí, todo incluido, para que sepan mis dueñas, las recuperen. Estamos en el piso 5. Que es donde te digo que está la terraza, pero la cierran por lo general. Ya me dio miedo. Y esta es la reserva ecológica. Justo todo eso es la reserva. Y ahí es el espacio. Bueno, allí está el espacio escultórico. Y eso no me acuerdo cómo se llama. Pero está enfrente de la reserva ecológica. El espacio escultórico, perdón. Y pues ya, mira, acércate. Y todo esto. ¿Qué te parece? Te lo quería enseñar porque tienes la vista de casi toda la ciudad. Ve, sí, está súper bonito. Pero no nos deja pasar, evidentemente. Wow, se ve toda la contaminación. Sí, justo. Pero, o sea, te digo, desde aquí se ve Biblioteca Central y la torre. Está la biblioteca. Y de hecho hay un proyecto que un amigo quiere llevar a cabo, que sea un puente que nos conecte desde aquí y pase por encima de la reserva ecológica. Espera, ¿eso es la Facultad de Filos? Sí, esa es la Facultad de Filos. Mira qué precioso. Ah, sí, justo. Te amo, Filos. Lo más bonito es de la parte de allá, todo eso. Ay, Dios mío, qué bella. Y fuera de lo que ya te enseñé, o sea, están los cubículos de profesores, está lo de la terraza y creo que ya es lo único, pues, cool. Y creo que ya. Estos son los baños del edificio H, que están muy bonitos ahí. Este piso es importante, es el primer piso del H, que realiza los exámenes profesionales. Obviamente están súper bonitos los salones. Solamente no podemos pasar porque están los exámenes. Estos son de licenciatura y estos son de posgrado ya. Aunque también se hacen en salas, en las pequeñitas, que no te alcanzan a ver porque... Y ya esto es todo. Se supone que es la recepción del edificio H, porque el que estaba allá era el módulo de vigilancia. Y ya. ¿Lista? ¿Lista para el H? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Este es un examen profesional que acaban de salir. Por eso están todos trajeados. Toda la gente ahí.
ya, terminamos con el F y el H. Ah, están juntos el F y el H. Ajá. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en la tercera edición de Expo Publicitas. Y hoy nos acompaña la agencia Abres Production. Así son las salas. Aquí hay tres salas, la Isabel Ricardo Cosas, la Fernando Benítez, y no me acuerdo cuál es la otra, pero porque no tiene ni siquiera la ficha. Y este tipo de eventos se realizan al final del semestre porque hay carreras en las que el proyecto final es desarrollar tu propia campaña publicitaria, tu propia agencia y todo eso, entonces ahí lo expones. ¿Qué es Google? Es que solamente es de copias y ya. ¿Puedes explicarnos desde aquí? Ah, bueno. Justo desde hace 2 meses pusieron como, casi desde inicios de semestre, pusieron esta zona porque antes eran vendedores ambulantes y ahorita ya están como reglamentados y ya les dieron sus propios espacios y obviamente pagan renta. Y este es el jardín digital que te había dicho. Y uno de nuestros murales, hermoso obviamente. Este es el anexo del F. Aquí solamente son puras copias, que también son muy baratas, y las pagas en la caja que está debajo del C. Y ya, ve. Eso es todo, como hay nada más lo de copias, y lo demás no sé para qué sea. Y aquí otra vez encontramos un cartel de denuncia. Ah, ya sé, mira, ven, te voy a llevar por acá. Detrás de los edificios hay como un caminito con áreas verdes. Entonces está bonito y hay banquitas donde puedes ponerte a estudiar y cositas así. Y hay pasto, entonces está cool. Este no es el caminito, pero estamos viendo, mira, por allá está el caminito y va alrededor de toda la facultad. Y sale hasta la entrada en la que entraste tú. Y ya. Allá arriba está el estacionamiento de profesores. Pero yo te voy a llevar al edificio E, que es donde están las formaciones y las carreras. Wow, se ve bonito. Sí, es muy tranquilo. Creo que aquí se vienen estudiando, mira, a ver. Hay banquitas así que son súper cómodas para dormir, como la azul, y pues ya en esta para hacer trabajos en equipo. Y cuando se hacen los simulacros, nos sacan a esta zona. Bueno, si estás en el edificio A o B, no, en el B te pasas acá, porque es el más cercano. Y ya ese edificio que está ahí es el E, que es de las coordinaciones. Está muy bonita esta zona. Es de las más tranquilas. Ven. Ah, y se pueden ver tlacuaches. Ah. En nuestra facultad hay muchos. Este es el E. Vamos a entrar, mira. Esta es la entrada como de pues, los profesores y académicos, porque justo por aquí está el estacionamiento. Mira, esa es la coordinación, bueno, el Centro de Relaciones Internacionales, que aquí es donde está la coordinadora o coordinador, el secretario, no, no es secretario, fue en orden de enseñar, mira, esta es la de comunicación, que obviamente es mi favorita porque es la mía. ¡Qué bonito! Tienen un arbolito. Sí, es muy bonito, mira. Estas son las ventanillas. Y para allá, estos son cubículos, no sé de qué, pero al fondo del pasillo está la sala de juntas, de la coordinación. Y ven. Por cualquier cosa, cuando meten a su coordinador, está al fondo del pasillo. La coordinadora de comunicación de esta administración es Adriana Reynaga, es muy linda. Y de hecho, ay, perdón. La coordinación de comunicación ahorita tiene una política de puertas abiertas, entonces siempre va a haber alguien que te reciba. En este caso sería la secretaria técnica de investigación, que es Mónica Amilpas, que también es muy linda, y la secretaria técnica de la coordinación de comunicación es Daniela Lemos, que está al fondo del pasillo. Y ya, creo que sería todo. ¿Qué opinas? Creo que la última vez que grabé un tour, lo grabé también en Navidad. Ya pasó un año. Y mira, no te voy a enseñar todas porque son exactamente iguales en cuanto a estructura, pero aquí están todos, está el de RI,
está la de comunicación, está la de AP, en la de sociología, y la de CP, y esas ya no sé cuáles son. Entonces, pues ya. Ah, y la de antropología está en el tercer piso. Entonces, todo este edificio es de coordinaciones. Y ya, creo que sería todo. Mira, ahora no te pierdas. Ahí está la explanada alta, que es donde vimos lo de los cafecitos. Ese de allá es el A, y el que está acá, a la izquierda, sí, a la izquierda, es el B. Y este edificio es el C. El que está enfrente de nosotros es el C, que es donde está la biblioteca y lo de idiomas. Y allá es lo de las copias, te enseño. Y la cafetería, ya se me olvidaba. Y la biblioteca. Ajá, pero la biblioteca te la voy a enseñar después. Ahorita vamos a la cafetería. Ok. Ustedes también tienen la de Pumagua, ¿no? Sí. Ah, bueno, creo que todos. Viva la Pumagua. Se ve horrible. A veces, mira, estos son baños para como que tienen acceso para personas con silla de ruedas. Y son muy amplios, obviamente. Y estos sí tienen papel todo el tiempo. Y la cafetería tiene murales muy bonitos y demasiado coloridos. Pero casi no viene gente aquí. La comida es barata, pero se van más a la zona comercial. Entonces, esta es la cafetería, mira, ven. Estoy muy celosa. Creo que real mi facultad es la más fea. No, bueno, sí, tal vez. Allá nada más vas, pides, te dan un tiquetito y ya después en tu nombre, bueno, dicen tu nombre con el micrófono como de Brenda, y ya vienes y aquí no está tan llena como la zona comercial, pero la comida es bien, les llaman, y ya, pero la comida es muy barata y muy rica, y allá están los baños de... Huele rico. Ah, sí, y son ricos, la verdad. Las comidas corridas creo que están como en 40, 50 pesitos y los desayunos como en 30. Ah. Está súper bien, ¿y te dan café o jugo? Qué rico. Ay, mira, llegas a lo de copias, ven. ¿Tienen enfermería? No funciona, estamos solos. Hacemos un montón de asambleas para que ya por fin funcione. Ah, eso lo tengo también. Este es el laboratorio de cómputo. Aquí, con tu credencial, te prestan una computadora. Y acá son las impresiones. Tienes derecho a 9 impresiones por ser estudiante. O sea, 9 gratis. Ajá, 9 gratis. Y creo que no solamente en blanco y negro. Y esta es la librería de la facultad, que pues tenemos nuestra propia librería. Y están muy baratos, la verdad. Pero pues casi me he comprado aquí. Porque de hecho cuando entras te dan una bolsita y te regalan como 4 o 5 libros. Entonces está muy cool. Cerrado por inventario. Sí, ¿eh? O sea, por los precios no se ven caros. Ay, pero al fondo está la CAE. O sea, la verdad yo la odio, pero... No, no sabía, es la CAE. Es la COE, que es Coordinación de Orientación a Estudiantes. Entonces, ahí Coordinación, puede... Servicio Social y así. ¿Prácticas profesionales? Ajá. Justo aquí vienes cuando ya te estás titulando, por ejemplo, cuando te quieres cambiar de carrera, ahí puedes venir a que te orienten. Y aquí están las cajas, que es donde pagas las copias. Por ejemplo, si un día entregas tarde tu libro de la biblioteca, tienes que pagar una multa. Entonces vienes aquí, la pagas y ya, subes y entregas el ticket y ya. Y aquí también pagas las copias y allá las sacan, o donde te enseñé, que es en el EFE y en el anexo. Esta enfermería, pero no sirve de nada, neta, nunca vaya. Abren a las 9 supuestamente y siempre abren con las 10 y nada, ni siquiera te pueden dar pastillas porque no es doctora, nunca vayan. Oh, no. Estamos haciendo asambleas para que pues, nos manden a alguien competente. Y ahora sí, vamos a la biblioteca. La otra vez está tan, pero tan mal yo, que tuve que ir hasta el servicio médico que está al lado de arquitectura para que pudieran atenderme, porque aquí nunca me abrieron la puerta. Ay, no. Ya saben dónde estamos, ¿verdad? Sí, sí. Yo también, ya me ubiqué. ¿Ya ubicas? Bueno, ya. Esa es la entrada de la biblioteca. Pero no vas a poder abrir. Vamos a entrar y luego la sacamos, ¿va? Aquí es lo de préstamo y la producción de libros. Está muy cool. Siempre decoran. Está muy lindo. Y pues este lado están las computadoras. Obviamente. Creo que todas las bibliotecas funcionan igual, así que no lo voy a explicar. Pero lo cool de la facultad es que tiene cubículos de estudio pequeñitos. Entonces tú te centras solamente y así no tienes que estar dando su compresión. Y puedes cargar tu computadora, tu celular y todo eso. Y tiene como otros lugares de estudio, pero esos sí son grandes, como estos, que ya son mesas abiertas. Que hay tanto mesitas abiertas para que trabajes en equipo, como los cubículos para que trabajes solo. Y están más calentitos. Y pues todo esto para el fondo se les digo. A ver. Importante, si ven libros con esta cosita roja es porque son para... Y bueno, no se pueden sacar. Está chido. ¿Por qué? Porque así los ubicas luego y no te emocionas.
Ajá, porque justo. En la central, por ejemplo, no tienen. Ah, ¿en serio? ¿Y es la central? Solo hasta la última hoja dice como, este libro no sale. Sí, no me acuerdo cómo se llama esto. ¿De acervo? Ah, acervo, sí, justo acervo. Se llama acervo. Entonces, si ven esta la franja roja, no lo sale. Está chido, ya no te emocionas. Mira, desde aquí se ve la librería. Ajá, la librería. Que es muy pequeñita, de hecho. Muchas veces cuando no encuentras un libro y aparece que así está disponible, es porque está aquí, porque aquí los vienen a acomodar y ya luego los reparten. Entonces están en estas zonas y están súper revueltos, para que vean. Mira, ve, aquí está un libro de la zona E y aquí está otro del C y otro del C y otro del F, B, H. Entonces si no lo encuentras, vienes aquí y en toda esta zona lo vas a encontrar. Y ya. Está bueno. Está cool. Arriba de la biblioteca está la coordinación de idiomas, que justo es donde te vas a inscribir cuando quieras hacer el examen de colocación, tanto para inglés como para francés. El nivel no es muy bueno, la verdad los profes no son los mejores, pero como estás dentro de la facultad, entonces ya no tienes que trasladar hasta el celo. Y está por acá. Ah, y también está la biblioteca. Buenos días. Gracias. Psicóloga de la facultad, pero tiene mucha demanda, entonces casi nunca hay citas. Y si alguno de estos, ¿qué hubiera pasado? Al fondo de este pasillo está lo de la coordinación de idiomas, que es donde te inscribes al final de, bueno, para hacer el examen. Entonces, no sé si quieres grabar. Está al fondo, a la izquierda. Ok, ¿listo? Nos falta el genio nada más. Y abajo de la biblioteca está pues donde te... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero aquí vienes a sacar tu clave del Rick Pauls, que es la red de la facultad. Pues aquí te dan tu clave y también de la RIU. Y ya. Órale. Eso es para lo que sirve, creo. Y ahora vamos al G, entonces vamos a ir. Te enseño para que veamos entonces. Ah, ok. La alta la y baja. La baja. ¿Ya entendí? Yo creo que ya estando arriba se decía, ah, sí, baja. Sí, creo que sí lo dije o no lo dije, no lo sé. Ya. O sea, pero ya ahorita me hizo sentido. ¿Y ya te ubicas un poco más? Ya. Ok, va, perfecto. Mira, a ver. El edificio G está por acá. Ah, mira, ese es el tótem. El que está ahí es el tótem que es tan característico del G. Y justo también lo rayaron. Yes. Ah, y acá está la sala de profesores, pero a partir de lo de la toma le pusieron sala de violadores. Y eso está cool, tapizaron todo con denuncias. Y de hecho, cuando fue antes de que se hiciera la toma y se hizo la asamblea, aquí se puso todo un listado de los acosadores o de los agresores que eran parte de la facultad, tanto estudiantes, trabajadores como profesores. Entonces aquí estaba, porque se supone no los dejaron entrar. En la toma cerraron el edificio, porque siempre es así. Entonces mira, ve. Aquí está la recepción. ¡Feliz Navidad! Ajá. ¿Qué tanto te encanta? Mira, este es el propósito de diseño que tuve en la Gaceta. Y al fondo de este pasillo, bueno, al fondo de este pasillo está Difusión Cultural, que es como donde todo lo de organizar los eventos. Y si tú quieres realizar un evento, tienes que venir aquí para ver si el lugar donde quieres hacerlo está disponible. O sea, ya sea el auditorio, la explanada baja, la alta o el jardín digital, entonces tienes que ir ahí. Ya, y vete, enseño. Aquí a la izquierda está la Secretaría General, que es donde está Chávez, que es el secretario general, que es como el chaparrito que siempre es el que está en la toma de del edificio G, porque cuando se quiere hacer una asamblea y se decide que se va a hacer paro, se viene a tomar el G, pero realmente no se toma, solamente lo cierran. Entonces Chávez es el que sale y su oficina está acá. Entonces, ya, y tiene 4 secretarias, creo. Y ven, para acá. Feliz Navidad. Para allá está la oficina de la directora, con sus secretarias y su sala de espera. Entonces, eso es importante, porque para allá es la oficina de Collar. Entonces, está abierto, pero realmente casi nunca la ves, igual que a Chávez. Mira, ven. Chávez está allá y nunca abre su oficina, nunca sale. Siempre salen sus representantes, pero él solamente sale cuando es paro eso. Y aquí está la de consejo técnico. Ajá, justo. Oh my god, se ve súper pro. Es que es enorme. Wow. Y ahora se ve, ahora se pueden grabar bien. Ahí está la, pues, dirección. Y ya, creo que...
en el piso de arriba está el secretario administrativo y el secretario de bienes y servicios, que yo los conozco en particular porque realizo un evento. Entonces, si quieres hacer un evento y pedirle material o inmobiliario a la facultad, tienes que ir arriba. Y creo que eso es todo en el G que sea como relevante para el video. De ahí en fuera ya no hay nada cool. ¿Qué más? Creo que ya no... ¡Ah! La zona comercial falta. Empecé a grabar desde aquí para que nos ubiquemos. Vamos hacia allá, no habíamos ido hacia allá. Vamos a ir a la zona comercial. Creo que por aquí entras en la otra parada. Ajá, ¿no? Justo la parada de TV una, de Tienda Una. Una. Subes por esta rampita. Y esa es la salida de la. Y aquí está como la zona comercial, que es donde te miras todo eso. Todos estos locales los abrieron apenas, recientemente. Tiene como, desde que inició este semestre, todos los abrieron porque muchos eran ambulantes y ya quisieron darle como cierta reglamentación, entonces por eso los pusieron. ¿Y aquí qué habían? Estaban ellos. Ellos estaban aquí, estaban en explanada alta, pero okay. Por lo del sismo ya decidieron movernos y empezar a construir. Entonces aquí no sé qué había porque cuando yo llegaba ya estaban construyendo. Y de hecho algo que me contó uno de mis profesores es que esto Cuellar lo construyó a partir de deuda. Entonces que el mérito se le iba a quedar a ella, pero la deuda se le iba a quedar al siguiente director de la facultad porque ella se iba a lanzar a la rectoría. Y pues no quedó y la deuda se le queda a ella. Rico ponche, 10 pesitos. Ah, justo, pero lo mejor son los molletes que están en este pasillo al fondo. Dan 3 molletes por 15 pesitos. Ok, yo quiero comer eso. Ya no hay. Aquí vienen tacos de guisado, están riquísimos. Y si compras 2 taquitos, te regalan un vasito de agua. Acá, al final de aquí está lo de los molletes. Y al fondo está la papelería. Pero no compren, está muy caro. Aquí en las mañanas encuentran unos molletes súper baratos, súper ricos. Y también venden como tortas de cochinita, 30, están riquísimas, en verdad. Y pues ya está la papelería ya. Y aquí está otro puesto de libros. Y aquí está la... Es que no me acuerdo cómo se llama. Le diremos panquitas porque tienen otro... Le dicen pachimesas, pero no vamos a decir que yo les dije eso, ¿vale? Pues aquí se vienen a jugar normalmente y a jugar poliana. ¿A jugar qué? Poliana. ¿No sabes qué es poliana? Coloquialmente se le conoce como el Monopoly de la cárcel. Porque es como muy largo y así, pero lo inventaron en la cárcel porque se juega con fichitas y lo tienes que hacer como con un plumón. Entonces están jugando justo acá. ¡Ay, un gusano! ¡Guácala! Y así. Y pues ya, creo que eso es todo. Sí, eso es todo la facultad. Pero no quiero terminarlo aquí porque es una zona muy fea. Pues ya esto es lo último del vlog. ¿Por qué? No, de recorrido. Estamos por la rampita que de general se usa para pues entrar a la facultad, pero nosotros vamos a usar la salida. Porque son más importantes. No, no es cierto, era para enseñar las dos entradas. Esta es la rapita con la que hacemos ejercicio todas las mañanas. Porque es una tortura a las 7 de la mañana. Y más si vas tarde. Uh-huh. Qué emoción. Justo. ¿Entran a las 7? Sí, Pim. Entramos a las 7 y salimos a la 1. De 1 a 3 en los idiomas. Y luego los de la tarde entran de 3 a 9. Porque antes era de 3 a 10. Pero por la inseguridad recorrieron el horario. Que yo digo que estaba mal el horario porque deberían entrar a la 1 para que salgan a las 7, pero pues no. Porque idiomas. Ajá. Y pues ya este es el estacionamiento de alumnos. Todo ese. Y esta es otra cafetería, pero no sé, no, nunca he visto a gente comer ahí. Entonces supongo que está muy feo. Y allá está la parada de la bici, Bici Puma, ¿se llama así? Ah, sí. Y ahí están las canchas de fútbol. Creo que eso es todo lo que faltaba por mostrar. Es muy amplio ahora que veo. Y ya, pues mira, esta es la entrada. Y lo único relevante para traerlos por aquí era el letrero de la facultad. Ahora sí, ya. ¡Tarán! Ya estamos en la facultad, bueno, en la entrada. Y solo para aclarar, la ruta que deja en la facultad es la ruta 3. Es la parada de Tienda UNAM o la facultad. Y ya, se pueden bajar en ambas paradas. Y creo que eso ya sería todo. Eso fue todo por este recorrido. Por fin ya terminamos con polacas, digo ciencias políticas. Es que aquí se le dice polacas, entonces... Sí, es difícil decir como, vamos a la Facultad de Ciencias Políticas. Ajá, sociales, es como, vamos a polacas. Entonces, sí, perdón, políticas y sociales. Además es muy largo. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Dura como una hora o más. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Ya regresé, ya voy a regresar. Ya haré más videos, lo prometo y lo juro. Ajá. Y ya, se vienen los videos de Navidad. Aunque me estés juzgando. Nos vemos.